Quedó mucha experiencia de esa final, los nervios a nosotros nos jugaron mucho en contra, era nuestra primer final y obviamente aparte bueno, de no poder haber llevado la copa, llevamos mucha experiencia y nada, fue también muy lindo. ¿Cómo fue el camino, digamos, de ahí hasta la final? Digamos, ¿fue un camino duro, rivales complicados, le habían ganado a todos? Hubo algunos rivales complicados, pero no, lo pudimos llevar sobre bien. Nada, fue algunos fáciles, otros difíciles, pero pudimos casi llevar todos los puntos. Y bueno, y nada. ¿Cuáles son, digamos, los puntos altos que tiene este grupo, digamos? ¿Por qué se caracteriza? Entre sí, cada una tiene mucho potencial. Somos de jugadoras que hay mucho potencial y cuando nos juntamos todas juntas solemos ser un buen equipo. Hay mucho compañerismo, sabemos ya muy bien, es un equipo que hace 3 años que viene ya junto, entonces como que nos conocemos bastante ya. ¿Y también es una ventaja el hecho de conocer a los rivales? Sí, hay muchos rivales que los conocemos, otros no, pero los que los conocemos sí, a veces sabemos cómo juegan, cómo es su táctica, sus técnicas. ¿Y la mirada de los otros equipos sobre Automoto ya es distinta? Digo, porque a veces cuando recién arrancaban eran casi un triunfo seguro por parte de los otros equipos. Ahora es protagonista Automoto. Sí, a veces nos pasó eso, que como que nos resultamos ser más de respeto, lo que esperaban. ¿Verdad? Claro.